Ahora, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al embajador, don Inocencio Arias, la generosidad que ha tenido en venir hoy hasta aquí, hasta Santander, para presentar este libro, que además me parece una publicación realmente excepcional, ya que abarca muchísimos temas y además se lee con enorme facilidad. Creo que Chencho Arias, si me permites que te llame Chencho, eh, es capaz de escribir con un lenguaje perfectamente inteligible, casi periodístico, y al mismo tiempo con un gran estilo literario. Por lo tanto, es un libro que yo le recomiendo, libro que se está vendiendo en la entrada, de, en el hall de este Ateneo, y que estoy seguro que cuando finalicemos eh, esta presentación... El señor embajador estará dispuesto a dedicarles el libro para que ustedes se lo puedan llevar a casa con la firma del autor. A Inocencio Arias creo que todos le conocen y, sobre todo, tiene eh, un currículum tan extenso que, si yo tuviera que explicarle al completo, no habría tiempo para que él pudiera contarnos muchas experiencias y, y verter aquí muchas opiniones que en este día, en estos momentos de convulsión internacional, creo que cobran un especialísimo interés. Unas pinceladas solamente. Es diplomático de carrera, ha ocupado cargos como secretario de Estado de Cooperación, que equivale a ser viceministro, subsecretario de Asuntos Exteriores. Embajador de España ante las Naciones Unidas, portavoz del Ministerio de Exteriores con tres gobiernos diferentes (UCD, PSOE y Partido Popular) y, además, ha estado en muchísimas legaciones diplomáticas a lo largo y ancho del mundo. Ha acompañado al Rey y a otras autoridades presidentes del Gobierno en muchísimos viajes, ha asistido a la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, a los consejos europeos de varios años, también a las cumbres de la OTAN, a las cumbres de Oriente Medio, a la cumbre del movimiento de los países no alineados y eh, ha impartido cantidad de lecciones académicas en diferentes universidades. Es un diplomático con una larguísima experiencia que a una esa rara virtud de, eh, además de ser un gran profesional en lo suyo, en la diplomacia, bueno, pues es un gran aficionado, por ejemplo, al fútbol, donde ha ocupado la dirección general del Real Madrid durante un tiempo, y a los toros, que en este libro, que hoy aquí se presenta, esta España nuestra, eh, en este libro, como digo, hay unas pincelada sobre lo que él opina acerca de el acoso que están sufriendo la fiesta de los toros en España. Nos acompaña hoy aquí Juan Luis Fernández, eh, periodista, historiador, filósofo, que ya ha pronunciado alguna conferencia en este Ateneo y que hoy eh, me va a acompañar aquí para hacer una entrevista en directo con el señor embajador que se ha prestado muy amablemente a hacerlo. Pero yo ya lo que sí quiero es que el propio eh, Inocencio Arias eh, hable y nos cuente un poco de qué va este libro que hoy se presenta aquí. Muy buenas tardes. Comienzo dando las gracias a Miguel Ángel Castañeda y al Ateneo de... De Santander, donde he estado ya en varias ocasiones, gracias a la elegancia y la generosidad de sus dirigentes, y no es ningún sacrificio venir a Santander a presentar mi libro o cualquier cosa, sino que es todo lo contrario, el favor me lo hace a mí el Ateneo acogiéndome a mí y a mi libro. De nuevo, Santander, eh, yo ya venía en mi época universitaria, cuando bastantes de ustedes no habían nacido, en los 50. Y siempre es una ciudad a la que encanta venir, sobre todo a un sureño como yo, porque esto es, siendo una tierra encantadora, es totalmente distinta de la mía, de Almería y de Granada. Eh, también doy las gracias a José Luis, que va a interrogarme junto con Miguel Ángel, y estoy seguro de que sus preguntas van a ser bastante agudas y pertinentes. Bueno, yo este libro, eh, en un principio, que era reacio escribirlo, me pasa con varios, eh, la, la editorial insiste y al final cedo, eh, lo escribí enfocándolo, porque me lo pidió la editorial, como que, cómo se había quedado el mundo o cómo se iba a quedar cuando concluyera la pandemia. Pero luego eh, empezaron a surgir cosas y al final trato de la pandemia en uno o dos capítulos, pero se meten otros temas que eh, son menos dolorosos a corto plazo que la pandemia, pero que a medio o largo plazo pueden ser dolorosos o, o casi más dolorosos que la pandemia. Entonces, de, de ellos citaré dos. Uno, el de la Guerra Fría. Yo en el libro no vi venir que Putin iba a sacar las garras y iba a comportarse como un maleante internacional. Estaba enfocando al problema entre China y Estados Unidos, que ya había una nueva Guerra Fría, y da unas pinceladas sobre Rusia, pero el caso es que el mundo es un lugar convulso y hay regímenes autocráticos, dictatoriales, poco democráticos, como es el caso de la Rusia de Putin, que al querer él eh, devolver Rusia a lo que era la Unión Soviética hace 40 años, pues se embarca en aventuras como la que se ha embarcado anteayer con enorme doblez y mentira y embustes, eh, aventuras que van a ser dolorosas para eh, la población ucraniana, sobre todo, pero luego para el futuro de Europa. Y luego en nuestro país, pues hay otros temas que a mí me preocupan, hay temas importantes ahora mismo en nuestro país que eh, afligen a la población, el paro, por ejemplo, cuando yo oigo a algún amigo mío que tiene un hijo de 43 años y que se ha quedado en el paro, o una hija de, de 48 y que no encuentran, pues entonces veo que es una situación eh, grave, eh, dolorosa y lamentablemente arraigada en nuestro país, diga lo que diga el gobierno. Tenemos el paro más grande de Europa junto con Grecia, a pesar de que haya triunfalistas oficiales que dicen que estamos muy bien y como dijo el presidente Sánchez, una frase infausta y estúpida, infantil. Vamos a ir más fuertes, se le ocurre decir, en abril o mayo del 20, cuando era obvio que íbamos a salir mucho más débiles, y de la pandemia España salió más débiles que casi todos los países del entorno. Entonces, eso sería un caso, un, un ejemplo de como el caso de la deuda que tiene España ahora mismo, son cosas que al final el, el español va a pagar y le va a costar trabajo, vamos a estar más pobres. Pero yo el tema en el que centro mi preocupación, el tema español en el que centro mi preocupación, es el problema catalán. El problema catalán es un problema enquistado ya y que tiene consecuencias que pueden ser malas, ni siquiera mediocres, malas o funestas para el futuro de España. Tenemos una eh, autonomía, región, llámenlo ustedes como quieran, de nuestro país en, do en donde se desobedecen las leyes, en donde se hacen actos anticonstitucionales, en donde se eh, agrede, se, se ataca a, a la lengua vehicular de todos los españoles, al español se ataca y, simultáneamente, el Gobierno, por el ansia de nuestro presidente por mantenerse en el poder con frecuencia mira hacia otra parte. No siempre, pero con frecuencia mira hacia otra parte. Yo diría que es ese y ese problema se ha metido en el libro y ahí le he dedicado bastante más espacio que a la pandemia. Y luego el libro se subtitula eh, Mentiras, Guerra Fría, que ya he esbozado un poco lo que trato, Guerra Fría y el Taúr de la Moncloa. Entonces, en lo tocante, a, en lo tocante al, al Taúr de la Moncloa no tengo que decir nada, no me estoy refiriendo a Antonio Banderas. No me estoy refiriendo a Antonio Banderas. Eh, es que eh, considero que el presidente del Gobierno es una persona que tiene una enorme doblez, que, que miente con frecuencia eh, y que eh, hace cosas que yo creo que son nocivas para España. Yo no digo en el tema económico que el presidente del Gobierno tenga algo que ver con la corrupción, para nada. No estoy hablando de eso porque no lo creo, pero sí en su conducta, en su conducta con frecuencia hace cosas que eh, eh, permiten que se cuestione la unidad de España. Y, y luego toma medidas en el terreno económico que, con frecuencia, pienso yo, y piensan los especialistas serios, que vamos a tardar más de, en recuperarnos, en salir de la postración económica que está una buena parte de Europa que otros países. Y también se titula Mentiras, porque la mentira se ha convertido en un arma política global, no solo de nuestro país, es decir, Podemos pensar, y no falta razón, porque hay un capítulo que titulo eh, Trump y Sánchez, mentirosos paralelos. Y es que efectivamente yo pienso que Trump ha sido el político contemporáneo que más veces ha mentido, o ha exagerado, o ha maquillado la verdad. Pero en lo tocante a la profundidad de la mentira, a la seriedad, a la injundia de la mentira, creo que nuestro presidente no le va a la zaga. Está. Está, lamentablemente está a su altura y luego, pero no son esos estos dos eh, en el triunvirato en el triunvirato de la derecha eh, o, perdón, del mundo occidental de personas que les encanta contar trolas si sirve a sus intereses aparte de Trump y de Sánchez tenemos que incluir al inglés Johnson el inglés Johnson tiene los pantalones el tupé de decir en la época de la pandemia mientras él prescribía que los británicos no te vas en party, no te vas en reuniones, no fueron a fiestas, le montan una en Downing Street, en el sitio donde él reside, invitan a 100 personas, eh, se pone en la invitación, trae una botella si puedes, él asiste y luego dice que él, nos, que él pensaba que no era reunión de trabajo. En un jardín, la gente bebiendo y 40 personas, reunión de trabajo. una forma, Por lo tanto, eh, eh, quiero decir que la, la mentira está extendida y Putin, el, el último ejemplo, de mentiroso, para que no todo quede en el lado occidental, la invasión y guerra de Ucrania la ha montado en base a una serie de trolas que eh, eh, destilan cinismo por derecha y por izquierda. Ha dicho que Ucrania iba a tener el arma nuclear y que eso era amenazador para Rusia. Ha dicho que estaban preparando la invasión de Rusia. Ha dicho que él iba a negociar hasta el último minuto para evitar la guerra. Y estaba ya preparando la invasión, engañó a Macron, engañó a Biden, engañó a todo el mundo. Y todo lo que, eh, todo lo que ha, ha dicho para justificar la invasión es una muestra. Dijo que iba a enviar unos eh, guardianes de la paz, como los de la ONU, a, a Ucrania. Y lo que, estaba, lo que iba a enviar eran unos tanques y unos misiles que ya han matado a más de 200 personas que sepamos. Por lo tanto, lamentablemente, el mundo está lleno de mentiras. Luego el libro trata otras cosas más eh, más frívolas por ejemplo el tema del protocolo por ejemplo el tema de qué siente uno cuando llega a la jubilación cómo cómo mata cómo le cambia la vida desde que no suena el teléfono hasta que en tu casa tu mujer y tus hijos piensan que siempre están metiendo la pata en todo entonces es una cosa terrible a mí me pasa con frecuencia como me, digo en el libro como no le llaman la, no solo a mí he, he, he hecho un sondeo con amigos como te llaman la atención en todo, a su evento en todo, pues te das cuenta como has peinado, pero esos pantalones no pegan nada con la chaqueta. Te das cuenta. La braqueta, la braqueta. Pues entonces, claro, como, como te... Como están todo el rato con esta tabarra y digo que varios amigos míos les está pasando igual. Yo hay veces que estoy en casa así, me mira mi mujer o me mira mi hija o quien sea, y digo, sé que estoy haciendo algo mal. Pero, pero lo malo es que no sé lo que es. Entonces... Eso también le dedico, por, por aligerar el libro. Y también, también hablo del rey Felipe, que yo creo que lo está haciendo muy bien, aunque les, se le estén poniendo zancadillas acá distante. Y en fin, no lo destripo más para dejar que me pregunten los señores. Y muchísimas gracias a ustedes por venir. Eh, para mí, cuando toreo en Santander, es siempre una gran plaza. Lo veo aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al a Ateneo por invitarme a participar en la presentación de este magnífico libro, señor embajador. Yo creo que la función que tengo que cumplir aquí hoy es ser un poco abogado del diablo para que pueda desplegar el autor todos sus argumentos. Eh, hay gente que podría pensar en relación con los nacionalismos y con lo que usted ha señalado como el problema más grave de España, que por el contrario... Es una gran cosa que gente que quiere que desaparezca España acabe de votar el presupuesto nacional, que es una cosa que ellos mismos deberían hacer una reflexión profunda a solas. Bueno, pero esto es, una, esto es un producto del gobierno Frankenstein. Es decir, a Sánchez le pide, por ejemplo, dado que hemos hablado en tema de nacionalismo y separatismo, Sánchez le pide a Escarra Republicana, vótame el presupuesto, y entonces Escarra Republicana le dice... Pero esto, eso vale dinero, tiene un precio. Entonces Sánchez le dice cuál es el precio. La esquerra republicana dice el precio. No dice romper España y que hoy me independice, porque entonces sabe que Sánchez le diría que no. Pero dice, por ejemplo, que, o sea, me lo voy a inventar. Pero dice, por ejemplo, que salga la obra de Civil de Cataluña. Entonces Sánchez firma la letra. Dice, por ejemplo, dirán en el futuro próximo que el Tribunal Supremo Catalán sea soberano en determinados temas y los subfallos sean últimos y definitivos, y la cosa no pueda pasar al Tribunal Supremo Español de la Constitucional. Y Sánchez firma la letra. Es decir, las concesiones que hacen los separatistas, incluso las que hace Bildu, Bildu le apoya el presupuesto, y entonces en la letra que firma Sánchez, en vez de acercar cada trimestre a, a ocho personas que tienen crímenes de sangre en sus manos y que tenían condenas de 40 años o de 30 años, voy a acercar a 42. Entonces, la, los apoyos de los separatistas al, al presidente del gobierno siempre van pegados con una eh, letra que firma Sánchez. Esto no es nuevo. Esto, todo el gobierno de coalición hay concesiones. Lo que ocurre es que las concesiones que hace nuestro presidente del gobierno no las haría Felipe González, ni la haría Alfonso Guerra, ni la harían los del PSOE SOE. Está, los hace él porque su apego a, a, a mantenerse en la Moncloa pasa por encima de todo. Eh, lamentablemente, y a mí no me gusta porque yo he trabajado para diversos gobiernos y me considero muy español, me, me molesta, pero es así, nuestro presidente del gobierno es una persona sin escrúpulos. Vamos a volver un momento al tema de actualidad, que no es otro que la invasión rusa. En Ucrania. Embajador, ¿usted cómo cree que va a terminar eh, esta guerra? Eh, me explico, parece que militarmente la cosa está bastante clara, por desgracia, pero después, eh, ¿qué, ¿qué puede ocurrir y cuál puede ser la reacción de la Unión Europea ante este hecho de cara a la formación de algo de lo que se ha estado hablando durante muchos años? como un ejército común europeo y una política de defensa mucho más potente, con un presupuesto mucho más alto. Sí, eh, gracias. Es una pregunta actual, actualísima. Eh, esta, guerra, eh, esta guerra la va a ganar Putin y la va a ganar no en mucho tiempo, la va a ganar militarmente, del momento que la OTAN ha decidido y tiene motivos sólidos para hacerlo. Eh, ha decidido no intervenir y tiene motivos sólidos para no intervenir, porque podría ser una guerra mundial con armas nucleares y eso nadie quiere eso, ni siquiera Putin. Por pues, el momento que ha decidido no intervenir militarmente para frenarlo, los ucranianos pueden resistir cinco días o tres semanas y después pueden eh, darle golpes de mano con guerrillero oculto en algún sitio, aunque es un país poco montañoso. Pero, en fin, pero esto, esta batalla la va a ganar Putin. La va a ganar militarmente con... Con, depende de la resistencia que ofrezcan los ucranianos con más sangre o menos sangre, pero con en fin, con bastante sangre, porque claro, cuando tiran misiles, por precisos que sean, ya sabe que caen en casas, aunque caen en una base militar, matan a gente. Y después, políticamente, a corto plazo también la va a ganar Putin, porque va a conseguir el objetivo que está buscando. Putin es una persona que tiene una obsesión, algunos dicen incluso que es una paranoia, no es nada tonto, pero algunos dicen que es una paranoia. Y es que piensa que Ucrania no debe existir como nación. No solo lo piensa, sino que lo ha dicho en voz alta. Y es un hombre que ha dicho que una de las catástrofes más grandes del siglo XX, quizá la más grande, dijo, fue que desapareciera la Unión Soviética. Es decir, la desaparición de la Unión Soviética para cualquier demócrata del mundo fue una de las mejores cosas del siglo XX. No de las más catastróficas, sino de las mejores. En la Unión no Soviética no había libertad, no había libertad de prensa, eh, no había democracia. La gente, para salir, si quería salir o marcharse, tenía problemas. Pensemos en el muro de Berlín. ¿Para qué fue el muro de Berlín, aunque alguna izquierda española tenga la estulticia, la estupidez de decir que era para que no se colara gente en Alemania Oriental? Era justamente lo contrario. El muro de Berlín estaba hecho. Para que la gente que quería huir de Alemania no pudiera huir. Y además, el régimen de, alemán de la época, con Honecker a la cabeza, si es, alguien saltaba el muro y se escapaba, los guardias tienen órdenes de acribillarlo como un conejo. A este señor, por cierto, creo que se le dio la medalla de la Universidad de Madrid cuando vino a Madrid, Honecker. Bueno, pues entonces, el, el régimen de la Unión Soviética era un régimen que deportaba a centenares de miles de personas. A, ...a Siberia, y yo lo sé porque estoy casado con rusa... Y, ...y tengo amigos de mi mujer o cuyo padre o cuyo abuelo... ...que se pasó ocho años en Siberia, conozco españoles... ...que se pasaron, eh, algunos casos curiosísimos... ...españoles que pasaron seis años en Siberia... ...o trabajando en una mina doce horas al día... ...porque manifestaron su intención de venir a España... ...de volver a España, porque se habían marchado ahí en la guerra... ...en un régimen nada presentable... ...bueno pues sí, Putin dice que es la tragedia más grande que ha ocurrido en el siglo XX o una de las más grandes, ya nos damos cuenta cuál es su entramado mental, qué es lo que piensa. Y luego, desde un punto de vista eh, geopolítico, él piensa que Ucrania es parte de Rusia. Y eso lo piensa sinceramente, sin reconocer, pero él lo piensa, está obsesionado, sin reconocer que eh, Rusia ha reconocido hace 10 o 15, 20 años en dos ocasiones y firmado que hay que respetar la integridad de Ucrania. Ya le dio dos mordiscos en, en, llevándose Crimea y después, más grave aún, robándole dos provincias, la que ahora acaba de admitir que van a ser independientes, ya le ha robado territorio ucraniano y ahora lo que está haciendo ahora es va a descabalgar al gobierno ucraniano con toda seguridad, los va a echar, va a colocar allí un títere un peón suyo y va a tener a Ucrania dominada, porque él no puede admitir que Ucrania no sea parte de Rusia y sobre todo que tenga una política independiente. Si Ucrania quiere formar parte de la OTAN, para él eso es un motivo casi de guerra, de, lo, para eso lo ha montado, por eso. Y si Ucrania, Ucrania quiere entrar en la Unión Europea, para él no es bueno, porque si entra Ucrania en la Unión Europea y prospera con... Una economía como la nuestra, como la de Italia, como la de España, como la de Bélgica, prospera, monta un sistema democrático. Eso los rusos que están al lado lo van a ver y van a pensar: si ellos prosperan dentro de la democracia, ¿por qué no podemos prosperar nosotros y estar sometidos a un régimen que, sin ser totalmente dictatorial, como en la época de Stalin, eh, tiene algo de dictatorial? Entonces, volviendo a la pregunta última que me hace eh, el amigo Castañeda: eh, ¿qué va a pasar con Europa? Europa está dividida. El, el hecho de que Putin se lleve el gato al agua va a influir en ello que las sanciones que hay que aplicarle forzosamente para que no se vaya de rositas y porque además porque se nos ha llenado la boca a todos desde Borrell hasta Biden diciendo que si invade interviene en Ucrania habrá sanciones rápidas, severas y duraderas. Como se llena la boca tienen que morir sanciones, ¿no? Pero estas sanciones yo dudo mucho, dudo, dudo, de que vayan a ser muy duraderas por una razón muy sencilla, que va al meollo de la pregunta que me formula. Europa está dividida en todos los temas importantes que podemos imaginar, y el de Rusia es el ejemplo más evidente. Los 27 países de la Unión Europea, hay unos cuantos que quieren que se le saquen los dientes a, a Rusia, otros que se actúan con firmeza. Pero que no seamos demasiado agresivos. Y otros que dicen, bueno, paniaguados, pelillos a la mar. Y sorprendentemente, entre estos entre estos últimos, que quieren pocos líos con Rusia, está Alemania, el país más importante de la Unión Europea. Por lo tanto, dado que la Unión Europea está dividida, la réplica a, a, a Putin va a ser, en un primer momento, dura, al menos verbalmente, veremos si a la larga es dura, ¿eh? y. Por otra parte, aplicar sanciones es complicado, para que te perjudicas tú mismo, pero en todo caso, no, veremos si van a ser duras. Y luego, por otra parte, eh, eh, eso va a mostrar a Putin que puede hacer lo que quiere, que hace trapacerías, hace cosas de un felón, de un, de un ampón, y se llama o se escapa. Y entonces, ahí, ahí termino. Esto debería despertar a los europeos. Y, eh, y decir, bueno, vamos a prescindir de Estados Unidos, no depender siempre del paraguas de Estados Unidos, vamos a crear un ejército europeo fuerte, potente, eh, que podamos nosotros reaccionar sin tener que recurrir a Estados Unidos. Esto no va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? Por dos razones, y termino de verdad, porque si no las preguntas que tengan la Macedán no, no entran. No va a ocurrir por dos razones. La primera es que una vez más Europa está dividida sobre eso. Hay países que no quieren crear un... un Polonia, por ejemplo. Polonia no se fía en el crédito europeo. Piensa que va a ser poco operativo, que va a ser reducido, que no va a tener suficiente músculo si Rusia otra vez da un zarpazo. ¿Eh? Y otros, sin embargo, los, los lituanos, los letones, todos los que han padecido Rusia piensan eso. Sin embargo, otros como Francia... Entre otras cosas, porque a Francia le gusta, piensa que en ese ejército europeo ya tenía un papel destacadísimo, y porque a Francia de vez en cuando le sea una beta antiamericana, Francia querría crearlo. Pero esa división hace que el, el, el ejército europeo va, no sé si a, a, a caer en el baúl de los recuerdos, pero va para largo. Y la segunda razón es que los europeos, entre los que estamos ustedes y yo, no queremos gastarnos dinero en defensa. Estamos muy cómodos con que se lo gaste Estados Unidos, comodísimos. Los países de la OTAN, los 20 y tantos países de la OTAN, en el año, creo que fue 16, firmaron un papelito en el que decían que iban a dedicar el 2% de su Producto Nacional Bruto a gastos de defensa, para estar mejor armados, no, eso, no ya frente a Rusia, sino frente al terrorismo, frente a lo que sea. Bueno, de los 27 países o 28 de la Unión Europea, solo ocho cumplen eso. Están gastando el 2%. Raspadito. Estados Unidos gasta el 4,5. El 4,5. El país riquísimo, más rico del mundo, gasta el 4,5. Sin embargo, Alemania gasta el 1,5. ¿Y cuánto gana España? Un premio que lo diga. 0,9. Es la penúltima. Una vez más, aunque en nuestro gobierno, no, nosotros somos solidarios y tal, pero macho. Me dijo a mí un diputado americano, pero Inocencio, me dijo en inglés. Los europeos son unos gorrones y vosotros estáis casi a la cabeza. Vosotros que estáis casi a la cabeza. Entonces, como los gobiernos europeos no se atreven a decirle a sus a sus feligreses, a sus votantes, bueno, resulta que el hospital que íbamos a hacer en Torrelavega va a tardar dos meses en empezar las obras. Y luego el tramo del AVE que llega a Almería, mi provincia, está esperando el AVE. Desde la época de Adán y Eva, poco más o menos. Más o menos. Más, más o menos, más o menos. Y Granada ha estado mil días sin tren de ningún tipo. Bueno, entonces, en Granada, la otra provincia de la que yo he vivido. Entonces el Gobierno no, no, no va a decir nunca eso, pero ocurre un poco, no solo aquí, ocurre un poco en los otros países, que los europeos están acostumbrados a que el estado de bienestar, que es magnífico, en el que hemos entrado, es decir, que el gobierno atiende a muchas necesidades, que podamos tener... Una sanidad, como tiene España, bastante, bastante buena. Y yo he vivido, como en ocho países, bastante, bastante buena. Eso cuesta los cuartos. Pero claro, de vez en cuando, los otros, los que cumplen con lo que ha dicho la OTAN, para crear un ejército europeo, etcétera, etcétera, y dicen, sí, todo está muy bien, pero usted prometió y usted ha defensa, pues, bueno, pues es una razón por la que no va a surgir el gobierno europeo. Los gobiernos europeos, el belga, el, el sueco... Sí, ¿cómo dedico el, el 2%? Suecia casi lo dedica. ¿Cómo dedico el 2% si tengo que cortar, no puedo subir las pensiones, o si una universidad que hemos hacer, tengo que aplazarla cuatro años? Los europeos están muy cómodos que pague Estados Unidos. Y cuando hay una guerra, que mueran los boys y las girls de Estados Unidos. El de Murcia, de Santander, de Manchester o de Burdeos, así es posible que no vaya a la guerra. Eso es así. Sí, en sí. relación con lo que ha dicho yo, tenía precisamente una pregunta, porque está viendo esta mañana que empieza a haber artículos ya en, en la prensa seria alemana pidiendo que se reconsidere la política económica y la de defensa de Alemania, porque allí sí que les ha chocado mucho, no pensaban que Rusia iba a dar el paso de, de invadir Ucrania, y les está entrando una especie de crisis psicológica porque ahora ya no van a tener los ejércitos rusos de tierra en la frontera norte de Ucrania, sino claro. que ya es frontera con Hungría, Eslovaquia, etcétera. Claro. ¿Y cree usted que esto puede producir una mayor inclinación de Alemania al, al rearme y a un cambio importante de su política o no? Bueno, está bien visto. Eso va a aumentar eh, los escritores, intelectuales, personas que toman conciencia que Alemania está siendo un poco gorrona y que eh, Rusia, en contra de lo que se creía, eh, pues sigue dando coletazos que son fatales para Europa. Ahora bien, simultáneamente a, a, a que se produce eso, ya Alemania, el gobierno alemán, es el que está siendo, diciendo que las medidas severas, de, las sanciones severas que hay que tener cuidado, Alemania e Italia son los que están siendo más cautos en esto. Al lado de eso, Alemania, cuando hace 15 días varios países europeos pretendían enviar armas y enviaron, enviaron armas a Ucrania para que defendieran, se defendieran frente a lo que podía hacer Putin, Alemania se negó a que los aviones que llevaban las armas volaran sobre Alemania. Eso es muy gordo, ¿eh? Es muy gordo que viendo que Putin ha puesto soldados, 100.000 soldados en la frontera con Ucrania, 20.000 en Bielorrusia y en Crimea 6.000, es decir, que estaba acercando a Ucrania y no podía ser porque... Iban de juerga o iban a una romería, iban a tres romerías diferentes, no era para eso, era porque iban a invadir. Alemania, no. es más, cuando Ucrania pidió refuerzos, que le mandaran más armas, más armas antitanques, etcétera, etcétera, pidió hasta cascos eh, para que los soldados. Alemania dijo que le iba a enviar 5.000 cascos. Bueno, es como, es como un chiste de Gila. ¿eh? Un país que está a punto de ser invadido por un gigante, el país más rico que tiene al lado, y totalmente democrático, le dice que va a enviarle cacahuetes, que va a enviarle 5.000. Por lo tanto, la postura de Alemania, aunque, como tú dices, ahora está basada para mentalizarse de que están jugando con fuego con Putin, sin embargo, al mismo tiempo, ellos tienen una dependencia, el tema es el del gas. Si es que los gobiernos europeos no, no, no se atreven a que sus ciudadanos en el mes de marzo pasen más frío que el año pasado o que hace dos años, porque depende del gas ruso. Y entonces temen que el votante diga, bueno, ¿para qué meternos en líos con Ucrania? Eh, yo lo que quiero es que siga llegando el gas. Y resulta que hay países europeos, eh, la media de la Unión Europea, dependemos, la, si tomamos todos los países, el 40% del gas ruso. España muy poco, prácticamente cero. El es de Argelia y de otros países. Pero hay países, Alemania depende del 52% del gas que consume y algunos países, quiero recordar que Finlandia... Eh, Austria y Países Bajos, creo, que el 90 o el 95%. Eh, Italia, Italia también, correcto. Entonces, claro, entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Pues que el gobierno italiano pensará, ¿por qué no va a meter en, en lío y que no nos llegue gas ruso? Y entonces eh, los votantes empiezan a decir, pero este gobierno que hace es tan idiota que no hemos quedado sin gas, que estoy pasando frío en mi casa o que mi industria, me sale el gas, vale el triple lo que valía tal. Entonces... Eh, no sé, Alemania tiene... Esto le ha servido para mentalizarse, sí, llevas toda la razón, pero dudo mucho que, que sea para un cambio radical. Puede ser. Seguimos, eh, perdón, seguimos con el panorama internacional. Ahora mismo se está hablando también, a raíz de esta invasión de Ucrania, de la formación de un nuevo eje mundial entre China y Rusia. Que podría cambiar casi de una manera radical el panorama geoestratégico del mundo. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Y si realmente los chinos y los rusos están dispuestos a hacer ese cambio y poner el eje en sus manos y no como está ahora. Bien, depende de muchas cosas. Evidentemente, ha habido un acercamiento entre Rusia y China. Eh, China. Ahora, China es el gran rival, lo trato en el libro, el gran rival de Estados Unidos para el siglo XXI, porque China tiene unas pretensiones sobre el Pacífico que Estados Unidos eh, no sabemos si va a aceptar, porque hay muchos aliados de Estados Unidos en la zona, no solo aliados tradicionales como Japón o Filipinas, sino países que eran enemigos de Estados Unidos como Vietnam. Estados Unidos tuvo una guerra en Vietnam. Pero eh, Vietnam, viendo que China pretende... Eh, sofocarlo, ahora está acercándose a Estados Unidos. Y ahí en el Pacífico eh, va a haber una rivalidad, la ya... el caso de Formosa es un caso patente. Eh, Formosa podría ser una nueva Ucrania con China en vez de con Rusia. Entonces hay una rivalidad ahí eh, considerable. Ya con Obama, Estados Unidos le prestaba menos atención a Europa y le prestaba más atención a Asia por el, lo que consideran la amenaza a china. Y si China es la rival de Estados Unidos, China ahora mismo es el, el banco del mundo, es decir, le presta dinero a todo el mundo, incluido a Estados Unidos. Se dice que la guerra de Afganistán y de Irak, Estados Unidos la pudo, la pudo hacer con dinero chino, porque los chinos habían comprado bonos del Tesoro, papel del Estado de, de Estados Unidos. Bien, y al lado de eso está Putin, que tiene, igual que tiene la obsesión de que Ucrania es Rusia, tiene la obsesión de que... Eh, eso, es muy ruso, eso es muy ruso. Los rusos siempre han pensado, los rusos que siempre se han expandido, normalmente, y han sido, en la, la Unión Soviética era un imperio, a pesar de que se han expandido, ellos tienen una, una beta victimista. Es decir, lo, los occidentales siempre están intentando que Rusia eh, eh, sea más pequeña, sea más débil. Esto es una, una cosa que viene de la época de los zares, pero que en, en la época de los comunistas se acrecentó. Y que Putin la lleva grabada en el alma. O sea, Putin piensa que todo lo que ha ocurrido en la Europa del Este, que Rumanía eh, saliera de la órbita comunista y se hubiera un país más o menos democrático, Ucrania, los tres bálticos, Estonia, Litorno y Estonia, todo esto es no que la gente sentía la necesidad de ser más libre, de poder viajar al extranjero, de poder tener unas leyes más normales a las que como las que tiene España o Holanda o, o Italia. No, no. Eh, para él. Ellos no tenían la necesidad de ser libres, ni, ni respirar ni tanta libertad de prensa y tal. Era que Estados Unidos ha hecho correr el dinero para sobornar a gente y para soliviantar a la gente y que esos países se separaran de Rusia. Eso yo creo que lo crea pie juntilla. Pero si no lo crea pie juntilla, al menos es en lo que vende en la televisión rusa. La televisión rusa está controlada totalmente por Putin y lo que vende es que Rusia puede ser grande, somos con mucha frecuencia en la historia del mundo, grande o muy grande, pero cuando nos empequeñecemos un poco es porque han estado conspirando con nosotros una potencia u otra, y ahora sobre todo Estados Unidos. Entonces, esos dos sentimientos, en el caso de Putin un poco paranoicos, esos dos sentimientos hacen que haya una aproximación interesada de Rusia y de China, sobre todo de, además de China devora cualquier materia prima porque tiene 1.380 millones de habitantes y materias primas no produce lo suficiente para alimentarse ni produ tiene el petróleo suficiente ni tiene eh, la carne de cerdo suficiente que importa carne de cerdo de Murcia y cinco mil sitios de España es decir necesita materias primas y Rusia parte de esas materias primas se la pueden proporcionar entonces ahí puede haber una aproximación también económica por ejemplo el gas si si Europa corta las compras de gas, aunque sea durante un mes y medio, porque no va a durar mucho. Rusia intentará vendérselo a China, que está ávida de comprar gas y petróleo y lo que sea. Y Rusia, es curioso, Rusia es un país curioso, una, una potencia militar, eh, junto con Estados Unidos, la más grande del mundo. Eh, China queda muy atrás en armas nucleares, etc. Sin embargo, de un punto de vista de, de industrial, para una nación de 148 millones de habitantes, es un enano, tiene un Producto Nacional Bruto parecido a un poco superior al español y un poco pare, eh, parecido al de Corea del Sur. Pero todo depende en Rusia de las materias primas, el gas y el petróleo fundamentalmente y luego otros productos, pero no, eh, China no exporta semiconductores, ni transistores, ni coches, ni frigoríficos. Eso en Rusia es todo de mediana calidad y no luego queda ni siquiera las vacunas rusas. Que ha regalado a ciertos países del tercer mundo, muchos rusos no quieren ponérsela. Es decir, industrialmente, Rusia no es una enana, no es una nana pero está muy por detrás de, de muchos países del mundo. Y usted a lo largo de su carrera ha conocido varias Rusias y, y, y ha observado también que, bueno, aparte de que haya en el Kremlin un número uno que manda una sola persona no puede dirigir un país, necesita un entorno de equipo, antiguamente era el Politburo, el Sobre Supremo, etcétera. Sí, están... ¿En qué se apoya ahora Putin? Porque él solo él tendrá una serie de intereses económicos y del Estado que son los que le están respaldando bueno, se en se esta apoya, política. ¿no? Se apoyan en diversos oligarcas económicos, pero todos los cargos del, del gobierno ruso son gente eh, totalmente fiel a, 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 a Putin, totalmente fiel, son como dirían los ingleses, yes man. Es gente que dice sí a todo. Anteayer salió un vídeo de cómo Putin en una entrevista, en una reunión, le dice al jefe del espionaje ruso que, que diga lo que cree y, y lo que no cree sobre Ucrania y literalmente lo humilla. Literalmente lo humilla, lo trata como a un niño. Allí nadie, el que se mueve allí no sale en la foto, absolutamente. Ni en, es más, si es un opositor... ...puede o ir a la cárcel, como le ha pasado a Navalny... ...que ahora le van a meter otros 15 años... ...un caso que clama al cielo... ...y se me digo, Europa lo condena... ...pero no ha hecho nada, no ha hecho nada... ...si fuese un país pequeño, veríamos lo que habría hecho Europa... ...pero claro, no se le puede toser a un gigante... ...y o bien eh, lo encarcela... O, eh, ...bueno, eh, hubo manifestaciones en contra de la guerra... ...el día antes... ...y, y detuvieron como a 1.300 personas... ...las detuvieron, es que es muy gordo... ...bueno, pero si no, y a veces sí puede... Hasta los envenena. Ha envenenado cuatro o cinco en los últimos años. Es decir, que eh, Putin no se anda con chiquitas. Y eh, Rusia se ha abierto algo. Es decir, lo que ocurrió en la época de Chernobyl ahora no podría ocurrir. Cuando ocurrió lo de Chernobyl, la televisión rusa tardó cinco o seis días en decir que había ocurrido y la noticia en el telediario fue la noticia número 18. Claro, ¿por qué? Porque era un régimen totalmente eh, dictatorial, cerrado, con una censura brutal. Es imagínense la catástrofe nuclear más grande de la historia del mundo, más grande de la historia del mundo, y los directivos la ocultan, la sofocan, no se habla, y cuando por fin se habla se dice que había un incidente en la central nuclear, y era la noticia número 18. Y Gorbachev, yo me acuerdo que yo hice un viaje a la Unión Soviética... En el no sé qué motivo, no sé si fue con, no sé, con algún político, no me acuerdo. Entonces vimos a los parientes de mi mujer. Mi mujer no vive en la Unión Soviética, nació fuera, pero sus padres dejaron hermanos allí. Entonces eh, nos vinieron a ver a Moscú unos tíos de mi mujer, que mi mujer no conocía. Y entonces en la conversación salió de Chernóbil y la, la, la tía de mi mujer dijo con toda candidez: Yo no hablo ruso, entiendo un poquito, pero no lo entendí bien lo que decía. Le dije a mi mujer, tradúcemelo. Y digo, ¿y qué te ha dicho? Dice que ha dicho que las cosas están cambiando. Que el camarada Gorbachev fue a la televisión y dijo que ha habido un accidente en, en Chernobyl cuando aún no habían pasado 20 días. <laughs> no que fue al día siguiente. Hay una catástrofe nuclear ahí que murieron miles de personas y que dejó aquello contaminado la zona para años y años, pero pues había cambiado la cosa. había no tardó ni 20 días. Yo eh, quiero hacer un, un cambio de escenario. En el capítulo 15 de este libro, Esta España Nuestra, que se presenta hoy aquí, usted aborda el conflicto de, eh, que tiene España y Europa con Marruecos y con el Sáhara. Ajá. ¿Cómo ve esas relaciones? Sí. Hemos estado hablando de los problemas que hay con <coughs> Europa ahora con el norte de África esa relación y las posibilidades de Marruecos de eh, reconquistar o de conquistar por primera vez Ceuta y Melilla bien, bueno, las relaciones con Marruecos están en un momento delicado no no pésimo como dice la oposición pero por supuesto no angelical como dice mi compañero el ministro de exteriores eh, tenemos una relación angelical y la embajadora Marroquí hace ocho meses que se fue y no ha vuelto. Es que, es que te hacen ver cosas que tú dices, bueno, me toman por idiota. Y además ha montado una cosa, una piscifactoría en aguas que pueden ser españolas. Pero en fin, pero tampoco está en un momento pésimo. Tuvo un momento malísimo en, cuando lo de Ceuta. ¿Y por qué surgió lo de Ceuta? Por pues lo que me acabas de preguntar. Para los marroquíes, igual que para el Putin, el tema de Ucrania es un tema existencial para los marroquíes y no solo para los dirigentes incluso para una buena parte del, del pueblo marroquí el Sáhara es marroquí y entonces eh, con todo como el Sáhara eh, no es marroquí porque cuando nos fuimos los españoles nosotros se lo cedimos a Marruecos para que lo administrara hasta que Naciones Unidas decidiera ¿eh? se lo cedimos a Marruecos y a Mauritania no se lo dimos se lo cedimos para que lo administrara cuando Franco estaba en coma, para que lo administrara y eh, después que la nación unida decidiera. La nación unida han decidido que lo conveniente para el Sáhara es que haya que la población del Sáhara se exprese y diga lo que quiere ser. Si quiere ser marroquí, si quiere entrar de Marruecos con una autonomía más amplia aún que la que tiene la autonomía española o si quiere ser independiente. En definitiva, que haya una consulta a los saharauis. Esa consulta no ha tenido lugar. Marruecos arrastra los pies, no permite que haya esa votación de ningún tipo, entonces pensando que el tiempo al final va de su parte. ¿Y qué ocurrió hace un año y medio? Ocurrió que Trump le hizo el regalo de su vida al rey de Marruecos. Dijo en voz alta, yo creo que el, el, el Sahara debe formar parte de Marruecos. Eso fue un, un regalo de oro para el rey de Marruecos. El hombre más importante del mundo decía que el Sáhara debía ser marroquí. Y entonces Marruecos pensó, este es el momento de que España cambie su postura, que diga o algo parecido a lo que ha hecho Trump, porque el, España fue la que tiene la responsabilidad que en vez de entregárnoslo porque era nuestro históricamente nos lo cedió en administración. Eh, es el momento de que España diga o algo parecido a lo de algo como Trump o algo que se asemeje un poquito, que diga, bueno, no sé, la votación no es el mejor procedimiento, que dígalo. Y resulta que España no puede hacer eso, ni un gobierno español. Si la ONU ha dicho de forma taxativa en una resolución que se aprobó, yo estaba allí, el 31 de julio del año 2003, día de San Ignacio de Loyola, si España estaba por una resolución que aprobó la ONU por unanimidad en el Consejo de Seguridad de que los saharauis tienen que pronunciarse sobre lo que quieren su, que sea su futuro. Es, es un poco fuerte que España le dijera no, no, el Sáhara de Marruecos. Y entonces eh, el buen español tiene una postura ahí delicada. Pero, ¿qué ocurrió? Tiene esa postura delicada, que no podemos decir eso, tampoco podemos. Estar todo el rato restregando a los marroquíes por la cara, el Sáhara no sabemos de quién es, porque la ONU tiene. Mejor no entrar en eso. Pero ocurrieron dos hechos seguidos. Primero, que Pablo Iglesias, cuando Sánchez iba a ir de visita oficial a Marruecos, hizo unas declaraciones muy oportunas, con el ego que tiene, su ego era superior a lo que le interesaba al gobierno en su momento. Dijo, repitió hasta la saciedad que el Sáhara no era marroquí, que tenían que hablar los saharauis. Y luego admitimos a aquel señor saharaui, que es el jefe de los saharauis y que para los marroquíes es el enemigo público número uno. Lo admitimos en el hospital de Logroño, de Zaragoza, no sé dónde fue, para que lo curasen, estaba muy enfermo. y Entonces, sin a los marroquíes. Los marroquíes se, lo, se enteraron y montaron lo de Ceuta. Lo de Ceuta, la invasión de Ceuta de 7.000, 8.000 personas con 840 chavales menor de edad, esto fue una réplica exacta eh, eh, textual de para protestar por lo que había hecho España. Es decir, que Marruecos eh, no vacila en utilizar la migración como chantaje, como otros países hacen, Bielorrusia también lo hace, Turquía también lo hace. Entonces, cuando está irritado, nos manda más pateras o en otras ocasiones colabora para que no vengan las pateras y eh, o nos hace la guarrada que nos hizo en en Ceuta, que es algo que pone en evidencia a cualquier país del mundo, sea democrático o no. Entonces, ahí tenemos ese problema, que Marruecos. Eh... Marruecos además se ha hecho amigo de Israel. Israel le ha proporcionado un material de escucha espectacular. Parece que estaban escuchando desde los dirigentes argelinos, con los que están ahora mismo fatal. Argelia y Marruecos tienen una reunión ahora mismo pésima, pésima. No están en guerra, pero es pésima. Y parece que estaban escuchando también a Macron. Y a dirigentes franceses. Si eso es así, me pregunto yo por qué no iban a escuchar lo que dice Sánchez. Si están escuchando a los argelinos que lo tienen a la derecha y a Francia que lo tiene allí más lejos que España, ¿por qué no van a escuchar lo que decimos nosotros? Probablemente así se enteraron de que estaba el Saharaui. Entonces, tenemos una relación dedicada con ellos, sobre todo por el tema del Sahara. Si España dijera que el Sahara es marroquí, Marruecos, querría decir en un momento, ¿con quién me meto en la cama de ustedes? Porque estoy entusiasmado con la idea. Pero claro, España es difícil que pueda decir, diciendo la ONU, eh, eh, los saharauis deben pronunciarse, ¿cómo España se va a escapar de eso? No ya que tengamos eh, vínculos morales con los saharauis, que los tenemos, e históricos, pero sobre todo es que estaríamos quebrantando lo que ha dicho la ONU. Entonces las relaciones con Marruecos van a subir altibajos por eso. Sí, yo, ya que estamos en África, yendo un poco más. Al sur, y aprovechando que ahora hemos tenido un cántabro de líder de la vuelta ciclista de Ruanda ayer, eh, van una serie de golpes de Estado en Mali, de donde los franceses van a salir, según ha indicado el presidente Macron, sí. y yo creo que hay también algunas tropas españolas de instructores del ejército de Mali. ¿Hasta qué punto piensa usted que no somos conscientes de la explosión demográfica que hay en esos países, con muchísima gente joven, una renta per cápita muy baja, mucho conocimiento de cómo se vive en Europa y luego una influencia creciente del, del tema del, del extremismo islámico, que pueden ser países realmente ingobernables y que no los tenemos tan lejos como nos parece? Sí, el tema del islamismo me parece el más grave de los dos, porque efectivamente la tasa de natalidad de África, sí, aunque ha bajado sigue siendo muy superior a la europea y muy superior a la nuestra. España tiene una tasa de reposición, creo que es del 1,7, del cuando tenía que ser como mínimo el 2,1. España, como siempre, una vez más, estamos a la cola de Europa en eso o casi a la cola, el penúltimo, lo que somos, así como estamos a otra cosa, abandono escolar, en otras cosas que nos hacen eh, crear una situación un poco penosa para nosotros. Pues eh, eh, el problema de la natalidad africana y que la presión demográfica va, va a hacer que sigan subiendo hacia Europa, y nosotros somos una de las vías de entrada que duda cabe, es uno. Pero el problema del mismo radical es, eh, si cae peor, porque al, abandon, al salir Francia de Mali, al final saldremos nosotros, pues eh, esos países que, que no son estados, que son estados eh, rotos, estados con una estructura, la propia Nigeria, que es un país con 200 millones de habitantes, estados con unas estructuras muy débiles, pues el peligro de que el islamismo se apodere de ellos, de alguno de esos, o de varios, eso está ahí, y eso tarde o temprano nos amenazará. Por eso para nosotros es una razón para llevarnos bien con Marruecos. Para nosotros lo que nos interesa es que ese islamismo no llegue a Marruecos, ni llegue a Argelia. Entonces lo tendríamos literalmente en las puertas. Pero el problema de que el islamismo crezca en África, estoy seguro de que va a crecer. Los países europeos, como le ha ocurrido a Estados Unidos en Afganistán, se cansan, como es lógico, de aventuras militares en países lejanos que cuestan dinero y cuestan vidas. Y al cabo de un cierto tiempo, la presión del votante o la presión de los gastos del presupuesto dice, bueno, ¿cuánto tenemos que estar aquí para contener a los, a los islamistas? Llevamos ya 11 años o 12, los que llevo a Francia, y al final tiran la toalla y se van. Eso es algo que los islamistas que tienen paciencia saben aprovechar. Bien, eh, vamos a cambiar otra vez de, de escenario. Eh, el 3 de agosto de 2020, el rey Juan Carlos de España se marchó a Emiratos Árabes y desde entonces eh, no ha regresado a España. Estamos hablando de, de año y medio largo. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación en la que tenemos al rey emérito en una especie de extraño exilio? Y si usted cree que, que el rey debería o podría al menos eh, regresar a España y las causas de que no lo haga, que no parece, por lo que se ha escuchado, eh, que el rey Juan Carlos está precisamente deseando envolver y que no, no se le termina de arreglar. Sí, el rey Juan Carlos, incluso en la entrevista que tuvo con Carlos Herrera, está deseando volver y es normal. Es una persona de una cierta edad, es mayor que yo, está delicado de salud, bastante delicado, de, 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 no solo desde de la cadera y la pierna, sino que está delicado de salud, y lleva un año y medio fuera de su país. Es normal que quiera volver. Debe hacerlo. Yo creo que es algo que debe considerar. A mí me parece que podría volver. En vez de volver, ya, ya está un año y medio fuera. Y los tribunales no acaban de encontrar nada para meterle mano. Y si lo encontraran, si el rey Juan Carlos le han hecho un regalo de 78 millones de dólares y no ha declarado a Hacienda, pues que lo multen y que pague los impuestos como cualquier ciudadano. Pero el momento de venir eh, es algo que tiene que considerar él y su hijo, porque él, como le pasa al hijo, es los dos muy conscientes de que la monarquía hay que salvaguardarla y, y, y si el hijo en ese momento considera eh, Supongamos que Pedro Sánchez no quiere venga todavía. ¿Puede el hijo decirle al padre que venga? Algo que tiene que considerar el hijo. Y claro, Pedro Sánchez va a jugar a que venga el rey cuando le interese a él. A él el rey le importa un pimiento. No es que yo crea que Pedro Sánchez, como dicen sus enemigos, eh, esté ahí socavando la monarquía. No, eso está Iglesias, Pablo Iglesias y su y su grupo, su tribu. Pero Sánchez no, pero, pero Sánchez no hace nada por defender al rey Juan Carlos y no se hace mucho por defender al rey Felipe. Al rey Juan Carlos, desde luego, no. Y la situación del rey Juan Carlos, condenado en los telediarios y tal, en algunas televisiones es que hubo una época que solo hablaban de él, porque en la televisión de España, como tantas cosas, está ahora mismo muy dividida, muy polarizada. Entonces hay televisiones que solo están obsesionadas con meterle mano a la monarquía. Y al PP, ahora saca un jugo a Ayuso Casado, una cosa espectacular. Entonces, ¿se habrán dado cuenta ustedes que esas televisiones, cuando estaba Rajoy, siempre abrían con los desahucios? Parecía que en España era, era un país que había al día unos 100.000 desahucios y que era una vergüenza y desde que salió Rajoy ya, parecía que no hay desahucios. A, a esas televisiones no les interesa. Bueno, con esa polarización han cogido al rey Juan Carlos en medio porque dándole caña al rey Juan Carlos, aguijoneándolo, banderillándolo, criticándolo, están criticando a la monarquía y al hijo. Y al criticar a la monarquía y al hijo, cuestionan a la Constitución del 78, que es lo que les interesa, por ejemplo, a los podemitas. Los podemitas y los separatistas querrían cargarse de la Constitución. Los separatistas, imagino, que para que se pusiera un artículo que dijera que tenía que haber un referéndum cada cinco años en las comunidades autónomas que lo desean para ver si quieren seguir perteneciendo a España, por ejemplo. Y los, y los podemitas, porque creen que una república es mucho mejor que una monarquía, no queriendo percatarse que en algunos casos es mucho mejor y en otros casos es igual o peor. Desde luego, si uno examina la lista de los países más avanzados del mundo en democracia, bienestar y renta per cápita, de 20 debe haber 11 monarquías. Por lo tanto, eso no está nada mal, dado que en el mundo debe haber solo 30 monarquías o 35. Por lo tanto, no está nada mal. Pensemos en Holanda, pensemos en Suecia, pensemos en Gran Bretaña. ¿Hay alguna lacra democrática en esos países? ¿Tiene una renta per cápita inferior a la de Marruecos o inferior a la de España o inferior a la de Argentina? No. ¿Hay menos libertad? No. Y, sin embargo, son monarquías de tiempo inmemorial. Por lo tanto, el hecho de una monarquía no significa que va a ser más atrasado ni que va a tener menos libertad. Falso de toda falsedad. Y además, precisamente, nuestros dos monarcas, monarca, a los que yo he conocido, y no es, no es testimonio mío, lo dice desde Felipe González hasta todos los ministros con los que he trabajado, son enormemente, han sido y son enormemente escrupulosos en lo tocante al respeto a la Constitución. Felipe González ha dicho en una ocasión que el rey Juan Carlos nunca intentó extralimitarse en los poderes que le confiere la Constitución. Dicho de otra forma, dejó que gobernara completamente, como tiene que ser el señor que había ganado las elecciones, que nunca se metió en su terreno. Y de luego yo cuando he viajado con el rey Juan Carlos más de una ocasión le han preguntado algo y ha dicho, "Eso tiene que opinar mi gobierno. Eso tiene, que, por ejemplo, cuando íbamos a entrar en la OTAN, eso tiene que opinar mi gobierno." Y el rey Felipe lo mismo, el rey Felipe es una persona muy escrupulosa no se extralimita claro los enemigos de la monarquía y sobre todo los separatistas braman porque el rey Felipe fue a la televisión española así que lo del referéndum catalán era una chapuza pero es que primero era una chapuza era ilegal desde todos los puntos de vista con eso además ellos van a tener más razones para hacerse las víctimas cuando se inventaron 800 38 heridos y hubo tres heridos. Tres heridos. Y se lo inventaron. Y mucha presa extranjera lo compró. Bien. Entonces, primero, una chapuda. Y segundo, se olvidan los enemigos del, del, del rey, de la realeza, de la monarquía española, que según la Constitución española, el rey es el jefe del Estado. Es decir, comparado con el presidente del gobierno, manda muchísimo menos. Muchísimo menos. Pero no puede ser una figura totalmente una decorativa, no puede ir solo para ver, ir a un desfile o para ir a un baile con rigodones. No, el rey es el jefe de Estado. Si la unidad de España está en peligro, era muy normal que hiciera un discurso. Entonces, yo creo que el rey Juan Carlos eh, eh, habrá que ver si por fin se sustancia que ha hecho algo eh, delictivo. Bien, que por ahora los tribunales no han encontrado nada, pero por otra parte, eh, sobre todo su enemigo y los jóvenes que no se enteran del tema, eh, somos muy eh, ...muy proclives a olvidar lo que ha hecho el rey Juan Carlos por España. El rey Juan Carlos, él trajo fundamentalmente la democracia. Soares Suárez jugó un papel importantísimo, otros políticos, Felipe González, eh, Santiago Carrillo, eh, gente de izquierda, eh, 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 Alfonso Guerra, Calvo Sotelo, bien, pero el, el motor y el que tuvo la idea fue el rey Juan Carlos del primer momento. Y luego, por si faltaba poco, faltaba poco, cuando la monarquía estuvo en peligro, cuando hubo otro golpe de Estado, que podía haber sido más serio que el que intentaron dar los catalanes, él paró el golpe de Estado. Por supuesto que la, la democracia habría llegado sin el rey Juan Carlos. Pero habría llegado tan pronto y sin sangre, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor ha llegado sin sangre, pero a lo mejor trata tres o cuatro años. O a lo mejor ya con sangre y tarda seis meses. Con él llegó de forma pacífica y la mayor parte del pueblo español le aceptó. Y fue porque él, él tuvo, entre otras cosas, la intuición, el olfato, de que había que nombrar a, un, a una persona como Adolfo Suárez para que trajera la democracia. Si nombraba a una persona del búnker franquista, esa persona no iba a estar convencida de, traer, de que había que traer la democracia. Y él se dio cuenta que Adolfo Suárez, aunque provenía del franquismo, sí estaba convencido. Y si nombra a Felipe González, una persona con mucho carisma y con sentido del Estado, y los, lo he comprobado, entonces mucha gente no habría aceptado a Felipe González en aquel momento, un tío de la izquierda, un rojo, dirigiendo el gobierno español después de Mauricio Franco. No, él escogió a la persona adecuada en el momento adecuado histórico. Tuvo eso, pues eso es algo que hay que reconocerle. Y luego paró el golpe de Estado porque lo paró él. No lo paré yo ni ustedes, lo paró él. Gopé estado de militares con tanques en la calle. ¿Nos olvidamos eso a la noche a la mañana? Bueno, señor embajador, yo le voy a hacer ahora una última pregunta antes de dar paso a las personas que están hoy aquí con nosotros. Y también quiero aprovechar para saludar a los que nos están viendo a través de la transmisión de esta presentación eh, mediante el streaming por. Los, eh, la, eh, la red eh, tecnológica que permite a través de la página web del de, Ateneo de Santander seguir estas transmisiones. Yo quería mm, preguntarle mm, eh, sobre una, una, un capítulo del libro que se presenta hoy aquí, en el que usted aborda la visión que tienen los extranjeros, los países eh, de fuera de España de nuestra propia patria, de nuestra identidad. Es decir, ¿qué imagen transmite España a, al extranjero? ¿Cuál es su opinión? Que sé que la conoce muy bien, conoce muy bien este asunto porque usted ha estado en muchísimos países y ha hablado con muchísimas personas que a su vez le han transmitido su visión de España. Bueno, yo era que la impresión del extranjero, sobre todo en el mundo occidental, que es el que más nos interesa. No es mala, solo que es incompleta. Por ejemplo, en Estados Unidos, España eh, se piensa que es un país simpático, de gente acogedora, muy hospitalario, que hace muy buen clima, pero en definitiva no estamos en el mapa. No nos, y no lo digo porque ahora a Pedro Sánchez Biden no le haya convocado ninguna reunión sobre el tema de Ucrania. No, no me estoy eso. Digo que España... No está en el mapa no se ve con la menor antipatía con la menor antipatía no, no, pero no estamos en el mapa en el más, impo más importante del mundo. Y luego en el mundo occidental en Europa que nos ven más que en por otras de cosas tenemos una masa turística de países europeos británicos, alemanes etcétera hasta suecos y noruegos pues se ve mejor pero ahora mismo estamos atravesando un momento delicado. España despertó muchas eh, expectativas que bastantes ya se realizaron después de cuando llegó la democracia, pero en estos momentos hay algunos temas, estamos a la cola de muchas cosas, ya lo he dicho, estamos a la cola en el paro, estamos en el caro de abandono escolar, estamos a la cola, eh, vamos, somos el país que va a tardar más en salir a recuperarse más después de la pandemia, eh, tenemos la inflación, la segunda o tercera de Europa, la inflación, eh, ya lo he dicho, el abandono escolar, el... el eh, eh, do, 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 donde miren ustedes, donde miren ustedes en índices socioeconómicos, estamos en un momento, estamos mejor que Marruecos y que Argentina, muy, o no digamos que Venezuela, muchísimo mejor, pero estamos peor que Bélgica y en algunos datos de crecimiento estamos peor que Portugal. Portugal, esto es nuevo. Yo estoy destinado en Portugal y esto es nuevo. Hay más hay más datos que voy a decir, por ejemplo, el, el asentismo laboral, eh, muchas más cosas. El, 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 el mercado oculto, pero en fin. Pero ese no es solo el único problema. El problema es, una vez más, el tema catalán. El tema catalán cuartea la imagen de España. Es decir, que haya. Porque claro, el tema catalán, entre otras cosas, porque a los dirigentes catalanes les interesa, es frecuentemente aireado en el extranjero. Es decir, hay una región de España, ya lo he dicho antes, en la que las leyes se acatan las que les apetece acatar y las que no se acatan. Y no pasa nada, y no pasa nada. Que, que hay unas personas que montan un golpe de Estado, chapuza, pero golpe de Estado, y que eh, son condenados a, a los años que fueran, y pronto están en la calle y son indultados, esto en ciertos sectores se ve, se ve con un poco de... Piensan qué está pasando en España para que le fuercen la mano al gobierno y indultar pronto a gente que ha dado un golpe de Estado y, lo más grave, que dicen... Mañana si pudiera lo repetiría y lo volvería a hacer. Todo esto yo cuando hablo con diplomáticos extranjeros o algún proyecto extranjero lo ven un poco raro en lo que afecta al futuro de España. Y además, como digo, los eh, dirigentes catalanes han sido muy hábiles, mucho más hábiles que el gobierno de la nación en airear sus quejas, mostrar, exhibir y pregonar su victimismo, toda esta basura de que España nos roba. España nos asfixia económicamente, España no nos deja manifestarnos culturalmente, que es una, es algo, una paradoja. No nos dejado manifestar culturalmente a una zona de España que habla en catalán, los periódicos, si quieren, los pulieron en catalán, la televisión habla solo en catalán, se rotura en la calle en catalán, en los teatros hay catalán, y que se está incluso tratando de sofocar en la enseñanza la lengua oficial de España, que es el español. Es decir, un. un, un hispanoparlante en Cataluña, sea catalán o sea de Murcia, podría decir al que está sofocándome es a mí, no a ellos, a ellos no lo están sofocando culturalmente, me están sofocando a mí. Y el otro día cuando yo escribí el libro, quiero recordar que de los cuatro teatros oficiales que había en Madrid, tres estaban dirigidos por catalanes. ¿Puede pensarse por un momento que eh, en Cataluña hubiese, hubiese dos teatros oficiales dirigidos a uno por un cántabro y otra por un madrileño? No se puede pensar, no puede pensar. Puede pensarse. Que ahora, cuando digo la fusión de Caja Madrid con, con, con Bankia y luego con Casa de Cataluña, que es la que ha absorbido, han nombrado a un vasco, pero puede pensarse que hubiera nombrado un madrileño, director de la Caja o presidente de la Caja, no, para nada. Es decir, que la. Y si examinamos la historia, y por no enrollarme con esto, si examinamos la historia, todo está montado en base a mentiras y a trapacería Esta idea de que lo asfixiamos económicamente, en realidad la historia de España está llena de ejemplos en que el gobierno español, desde hace dos siglos, ha legislado eh, el tema del comercio exterior para satisfacer a los catalanes. El escritor francés Stendhal, que ustedes habrán leído, el autor de del, El Rojo y el Negro, La Cartuja de Parma, vino a España en un viaje en el año 1821 y les voy a decir lo que escribía allá. Decía, esto es sobre la idea de que lo asfixiamos económicamente, decía Stendhal, un francés, ¿eh? los catalanes predican el beneficio de todo, quieren leyes justas con la excepción de las leyes de aduana que deben ser hechas a su antojo. Es preciso que el español de Granada o la Coruña no compre los tejidos ingleses que son excelentes y a un franco lavará. Y se sirva de los tejidos catalanes muy inferiores y que cuestan tres francos la vara. Bueno, esto es una constante de los últimos dos siglos. Vamos, la, la, la independencia la, 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 la independencia de Cuba, en buena medida, en buena medida, no todo, en buena medida, tuvo que ver por lo, las leyes que se aprobaban con respecto a Cuba eh, para que los catalanes pudieran seguir colgando y sus productos. O sea que está, es toda una serie de de patraña y de mentiras, pero que la prensa extranjera no siempre, pero de vez en cuando, compra. Por ejemplo, la patraña de la historia. Ustedes habrán leído que en el Camp Nou, en el minuto 17, o 17 y 14 segundos, la gente antes paraba un minuto o hace grito porque le recuerda al año 1714. ¿Qué ocurrió en el año 1714? Según los independistas catalanes, que ellos hicieron una guerra. Para separarse de España y no lo lograron porque el ejército castellano era más potente y los sofocó y los derrotó. Eso que los derrotaron es cierto. Pero es mentira que hicieron una guerra para separarse de España. Hicieron una guerra para que España tuviera como rey a un austriaco y no a un francés. Para eso hicieron la guerra. No fue una guerra de secesión, como la guerra de Estados Unidos. Fue una guerra de sucesión. Eh, se había muerto el rey Carlos II. No tenía descendencia, y entonces el rey Carlos II, en aquellas cosas, en aquella época se hacían esas cosas, en su testamento nombró heredero a un príncipe francés, al tatatatarabuelo del rey Don Juan Carlos. Bien, y entonces una parte de España, una parte de Cataluña, otra parte de Murcia, algo también, en otras partes de España, dijeron que ellos preferían un rey austriaco para España. Entonces hubo una guerra que como se mezclaron, se convirtió en una guerra europea, porque los... Franceses querían que hubiera un rey español aquí, los ingleses no querían y los portugueses tampoco. Entonces hubo una guerra entre cuatro o cinco potencias europeas y dentro de España una guerra civil. Pero en contra de lo que dicen los farsantes de los independentistas, no fue una guerra de secesión, de separarse de España. Fue una guerra de sucesión. ¿Quién se ha de sentar? Las proclamas de los catalanes que apoyaban a los decíamos queríamos que reine España un rey tan caballeroso y tan no sé qué tan magnánimo como el pretendiente austriaco tal tal y tal que reine en España en nuestro reino o sea que es mentira que querían separarse la gran secesión es la americana en Estados Unidos una gran secesión porque por el tema de la esclavitud que Lincoln estaba dispuesto a abolir la esclavitud como era normal y más una persona con la ética que tenía y la humanidad que tenía Lincoln entonces los Estados del Sur se separaron, hubo una secesión. Entonces, Lincoln no vaciló en tener una guerra con el sur. Y ya lo dijo en mucha, una guerra que causó miles y miles de muertos. Y Lincoln ya lo dijo. Yo no he hecho la guerra por la esclavitud, aunque la, la esclavitud había que abolirla. Yo no hubiese movido a los soldados por la esclavitud, como dicen, Habría llegado a ello a través de las leyes. No lo hice. Yo hice la guerra porque no puedo permitir que una parte de nuestro país rompa nuestro país. No lo puedo permitir. Entonces hizo la guerra. Aquello fue una guerra de excesión. En Cataluña la guerra fue de sucesión. ¿Qué aprenden los catalanes? Aprenden los catalanes que fue una guerra de excepción, que quisieron independizarse y que España, la, la casposa España, el Casposo Madrid, los aplastó. Y esto, y termino, ha calado, más que la parte histórica, la cosa, la, la, la realidad actual, ha calado en artículos esporádicos en la prensa extranjera, pero de periódicos muy importantes, no sistemáticamente, pero con relativa frecuencia, que la policía española fue brutal cuando el referéndum chapuza, uno hubo tres heridos, y fue tan brutal, que venga Dios y lo vea, que, que estaban votando ordenadamente, y no dicen en las crónicas con frecuencia que estaban votando ordenadamente, pero que era un acto totalmente ilegal, prohibido por la Constitución española y prohibido... Por, el, por los tribunales. Y lo que es curioso es que periódicos, a veces, digo que a veces, eh, no lo dicen sistemáticamente, pero ha aparecido, los catalanes se mueven muy bien, los invitan a comer, les, les venden el victimismo, sus cuitas, eh, a veces son de países que prohíben tajantemente cualquier movimiento separatista. Por ejemplo, la Constitución italiana, la Constitución alemana, dicen que, no, no, no sé, que ninguna, eh, ningún lander en la Alemania. Tiene derecho a intentar separarse, que eso no está previsto en la Constitución. Sin embargo, los periodistas extranjeros a veces vienen, ocurre en Cataluña, no lo encuentran normal, pero tal punto lo encuentran anómalo cuando en su país lo condenarían inmediatamente. Entonces, eh, eh, bueno, Estados Unidos, una vez un grupo político de Texas, muy minúsculo, eh, hizo una consulta al Tribunal Supremo eh, diciendo que si podría haber un referéndum en Texas, a ver si Texas podía ser un país independiente, porque Texas es un. Deja, tiene la extensión de Ucrania, por ejemplo. Bueno, pues el, el Tribunal Supremo creo que esto con 12 palabras. Es una medida que no procede en nuestra Constitución. Y se acabó, se acabó. Entonces aquí ruta que la Constitución es lo que es. Bien, pues ahora eh, tenemos poco tiempo, pero yo le rogaría que quien quiera hacer alguna pregunta, que haga una indicación. Vamos a pasarles el micrófono. Hemos conseguido que ya nos levanten esa restricción, aunque hay que tomar algunas medidas de precaución, para que ustedes hagan la pregunta que yo le ruego, por favor, que sea breve y concisa. Muy buenas noches, eh, le agradecemos profundamente eh, el haber visitado la capital de la montaña. Eh, mi pregunta es breve. Eh, ¿Qué concepto le merece la actual clase política española. Me siento diplomático de carrera. Bueno, digamos que es peor que la que surgió después de la transición. Es peor eh, desde muchos puntos de vista. Primero, eh, desde un punto de vista de la formación de los miembros de la, estas generaciones de entonces y de ahora aquella gente estaba mejor formada. Estaba mejor formada e intelectualmente, tenía más estudios y algunos tenían más experiencia en el mundo de la empresa o lo que sea. Ahora eh, hay muchos políticos profesionales que se han destetado en la juventud de su partido, que a veces tienen unos estudios cogidos con alfileres y que tienen una formación intelectual inferior. No digo que sea pésima, digo que es inferior a la de la transición. Y luego, por otra parte... Eh, ahora han entrado en la política eh, personas que no vacilan en, 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 en luchar y en socavar la Constitución o la monarquía. Pensemos que hay un secretario de Estado, al que usted y yo le estamos pagando el sueldo de 7.000 euros o lo que sea al mes, eh, que dice que no le importaría pasar por la zarzuela y rebanarle el pescuezo al rey Felipe. Entonces, esto, claro, esto en aquella época no existía. Primero, por urbanidad, por modales. Y segundo, porque la gente había aceptado que el régimen lo que era. Los españoles habíamos aprobado la Constitución de forma muy mayoritaria en Cataluña, de forma abrumadora, por ejemplo. Y entonces no se podía tener salidas extemporáneas, groseras, zafias, como la de este señor. Y ha sido sucesivamente. Es que los políticos de ahora... Es que eh, el rey va a Bolivia... En, a, un, a una reunión internacional, a un vía judicial, eh, va Pablo Iglesias con él y Pablo Iglesias se lleva su fotógrafo personal, el fotógrafo de la vicepresidencia, para que le haga fotos. Pero usted, si va el rey de España, el jef, es el jefe del Estado, señor Iglesias, el rey de España tenga sangre azul o sangre de color de la leche, es el jefe del Estado. Y no se le puede intentar hacer sombra en ningún sentido. Es decir, que la gente ahora, no solo es que tiene menos formación intelectual, sino que. Eh, hay una beta ahí, en algunas personas, una beta poco democrática. Sí, permítame hacer un poco de abogado del diablo. Eh, los franceses dicen que Bélgica fue un invento de los ingleses para debilitar a Francia. Esto podría ser perfectamente aplicable a Ucrania. Ucrania ha sido un invento de Occidente para debilitar a Rusia. Eh, históricamente, ucrania como nación jamás existió. ucrania fue el corazón de la madre rusia desde pedro el grande. correcto. de manera que es perfect, sería perfectamente comprensible que para la psique rusa el ver una ucrania independiente pueda ser tan doloroso como lo sería para la psique española ver una cataluña independiente. sí, sí pero el paralelismo... Eh, eh, hay una parte de verdad en lo que usted dice, pero el paralelismo no existe. El paralelismo. Ucrania ha existido como nación. Rusia surgió de Ucrania, y si los ucranianos si, si quisieran unirse, pues habría parte natural que eso ocurriera. Pero eh, Rusia surgió de Ucrania, pero Ucrania ha sido en varias ocasiones independiente. Cuando llegó, llegó el, el sistema comunista a Rusia, los ucranianos crean tener una democracia y fueron sofocados por Rusia. Y después, la prueba del 9, cuando surgió la la URSS y se creó la ONU, Rusia, Moscú, aceptó que Ucrania tuviera un asiento independiente en Naciones Unidas. Si era parte de Rusia, ¿por qué cuernos se le iba a dar un asiento independiente? No se le dio a Gales ni a Escocia, ni se le dio a Texas ni a California, ni se le dio a Andalucía o a Cataluña cuando entramos. El único país del mundo en que se admitió que hubiese otro Estado dentro de la ONU con voto independiente de Rusia, aunque luego votaba igual porque Stalin y, y Khrushchev no se andaban con chiquitas, pero admitieron que era un Estado independiente. Y ahora, ahora ya en el siglo XXI, cuando estalló la Unión, a final del siglo XX y en el siglo XXI, cuando estalló la Unión Soviética, Ucrania fue forzada, ella lo aceptó, forzada a ceder el armamento nuclear que tenía depositado en su territorio. Y a cambio de eso, tres o cuatro países, uno de los cuales es Rusia, dijeron que, en trueque de eso, lo decían en el lenguaje diplomático, se comprometían a respetar la unidad e integridad de, de, de Ucrania. Es decir, y luego Yeltsin firmó otro documento que otra vez más se comprometía a respetar la unidad e integridad de Italia. Es decir, que siendo cierto siendo cierto que Parten del mismo sitio, si Rusia surge de Ucrania, y que tienen muchas cosas en común, aunque los ucranianos tengan su lengua y tal. En, en la historia reciente, la historia le ha dado un estatus a Ucrania que ahora Putin no quiere respetar, aunque su gobierno y él mismo y los gobiernos anteriores de Rusia han dicho que sí. Por lo tanto, el paralelismo con, con, eh, con eh, Cataluña no es correcto, aunque lo que ya ha dicho usted hay un fondo de verdad. ¿Cómo, ¿Cómo se puede? Yo estaba en, en la ONU cuando entramos en el Consejo de Seguridad, que se vota. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros. Hay cinco permanentes, que son los cinco señoritos: eh, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China, que tienen un poder omnímodo, tienen el veto. La prueba está de que ayer el Consejo de Seguridad quiso condenar a Rusia y no se puede condenar porque Rusia lo veta. También Estados Unidos ha vetado en otras ocasiones. Yo tuve cuando. Hicimos campaña. Yo tuve que ir a hacerle la pelota al embajador ucraniano. ¿eh? Cuando ya no dependía de Rusia, era totalmente independiente. Yo tuve que hacer la pelota al embajador ruso, al ucraniano, al argentino y a todos para que nos votaran. Y el ucraniano manifestaba que él no actuaba con los eh, dictados de Rusia, que Ucrania era un país independiente, eleccionando hace 25 años. Y bueno, o sea que la ONU había aceptado y Rusia había aceptado que Ucrania era independiente. O sea, que hay una similitud en ciertas cosas, pero no un paralelismo total. Muchas gracias. Ahora que Don Benito y Villanueva de la Serena se han unido y que mmm, se podría plantear que dos autonomías en España se uniesen, ¿cree usted que es planteable? ¿O conoce de algún caso, por ejemplo, que España y Portugal se uniesen? ¿Sería planteable? ¿Sería algo. Bueno, serio? esto quizá a la larga sería una buena cosa. A los portugueses tiene una sensibilidad. Yo he estado estoy en Portugal. Ha, ha disminuido la animosidad hacia España, la desconfianza hacia España, ese idea es de que España quiera absorberlo. Yo con frecuencia les decía: mira, os voy a hablar claro y no os ofendáis. A España, a Solero, le importa un pepino al Sobero. Lo que pasa es que España os ignora. España os ignora. En España no se conocen los literatos portugueses, ahora un poco. No se conocen los cantantes portugueses, no se leen los romanistas portugueses, ahora un poco. Y entonces lo de que España creció, pero en el portugués aprende en la escuela que se desgajó de... vamos, que, que entró a formar parte de España, porque en un primer momento no era español, estuvo 40 o 50 años con nosotros, luego se decajó y eso... Y aprenden un poco que España tiene una ansia de... pero se está difuminando. Es decir, la... ya la juventud portuguesa a veces hay encuestas en que dicen, hay un porcentaje de jóvenes minoritarios, pero ya no insignificante, que dice que hay que estudiar en una unión ibérica que sea mejor para los dos países. Pero esto no sería para mañana. Bien, vamos por favor con la última pregunta. Tiene mucha experiencia a Viene de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, una ideología que se llama justicia social crítica. ¿Usted ha oído algo? Y la segunda pregunta: Azaña dijo que la guerra civil fue porque no había un partido centrista. Y, y, y los dos radicalismos se dieron. Ahora Suárez habló del centro-centro. García Margallo. Mar, 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 Mar Habla de extremo centro. ¿Qué opina usted del centrismo auténtico? Bueno, lo primero, yo sé que hay una asociación Canadá, eh, Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia y creo que Nueva Zelanda, que se llama algo así como los Cinco Ojos, que es para eh, transmitirse temas de información, temas de espionaje y de información. Entonces, en ella no está ni Francia ni otros países occidentales. Es decir, los servicios de inteligencia de esos cinco países tienen una colaboración muy estrecha entre ellos. Luego está también la OTAN, que tiene otra colaboración estrecha, en la que nosotros ahí nos tienen un poco de desconfianza por haber comunistas en el Gobierno. Pero, en fin, nosotros estamos en lo, de, en lo de la OTAN. Pero yo no sabía, si habla usted de esa asociación que digo yo de servicios de inteligencia, es conocido que... Ellos cinco se reúnen y se pasan más información que le pasan a Italia, a Francia o a España. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, eh, Gran Bretaña y Estados Unidos. Y luego en lo otro, eh, Azaña era probablemente de los eh, políticos eh, más honestos de la Segunda República, y no, no, no participó como, por ejemplo, Indalecio Prieto, que es otro que tiene reputación buena reputación entre la izquierda y no digamos Largo Caballero, que montaron el golpe de Estado del año 34 en Asturias. Largo Caballero fue un golpista, por eso cuando yo oigo a la vicepresidenta del gobierno, a Carmen Calvo, decir que hay memoria histórica y memoria histórica, que la memoria histórica franquista es la despreciable y Largo Caballero es la memoria histórica honrosa, eso para mí es de carcajada. Desde un punto de vista estrictamente, estrictamente democrático, no digo económico, estrictamente democrático. Laro Caballero era un delincuente. Laro Caballero montó el golpe de Estado del 34, lo para parece que le salió mal. Luego eh, era presidente del gobierno cuando ocurrió lo de Paracuellos. Y claro, como la memoria histórica de Paracuellos no se puede hablar, hay que hablar de que el Orca lo mataron los franquistas, pero que a Muñoz Seca lo mataron los, el Frente Popular Republicano no, no se debe hablar. Entonces, Paracuellos no se debe mencionar. En Paracuellos mataron a 3.600 personas en la República ¿eh? y el gobierno de la República no podía ser ignorante porque no eran ocho personas ni 14. eran 3.600. ¿Y quién era presidente del gobierno? Largo Caballero. Largo Caballero era el presidente del gobierno cuando a lo largo de 28 días sacaron de Madrid de las cárceles a gente que no había hecho nada, que eran políticos de derecha o autores teatrales de derecha como Muñoz Seca. Entonces, Azaña no estuvo mezclada de eso, aunque cuando mataron a cómo se llama aquel de su partido, que lo mataron también en los primeros meses, se cayó. No explico, creo que tuvo repugnancia, pero se cayó. Un político muy destacado de su partido, bueno, que fuera. Pero Azaña, yo no tengo mal concepto de él, pero tuvo también frases muy desafortunadas. Por ejemplo, cuando dijo España ha dejado de ser católica, esto era una provocación para la derecha. Esto era una, una forma. El gobierno se mostraba en esa frase totalmente sectario. Es decir, no es que él diera órdenes de encarcelar a curas o que eh, le pegaran un tiro a una monja, pero decir España ha dejado de ser católica en el año treinta y tantos es una clara provocación a la mitad de España. Entonces. ¿Por qué no ha surgido un partido de derecha en el de centro en España? Pues eh, los ha habido y han fracasado. No sé si actual, actualmente, en la época que a mí me ha tocado vivir, es una consecuencia del voto útil. Cuando un partido de, de centro sube, como no ha resistido hasta ahora, en el momento que un partido de centro eh, desciende la votación en la segunda elección, entonces la gente empieza a pensar en el voto útil. Y el voto útil se carga al partido de centro. Se cargó al de Rosadía, se ha cargado a Ciudadanos. España, además, en este momento está muy polarizada. España está dividida, totalmente dividida. España con Estados Unidos son los países occidentales en que hay más, más, eh, más polarización. Incluso se ve en los medios de información. Ya he contado el ejemplo de televisiones que solo casan, sacan cosas de un sentido, pero incluso si pensamos en el periódico de mayor tirada de España, el de mayor influencia, es un periódico que le dedicó 159 portadas a los trajes de Camps, ¿eh? a los trajes de Camps, que es una cosa que valía 20.000 euros a mucho tirar, y le ha dedicado 15 o 20 portadas a los seres, al caso de corrupción más importante de España en los últimos 150 años. Y le diría que España está totalmente polarizada, un periódico que es el, probablemente el mejor y que tenía que ser el más objetivo, que tiene la mayor tirada, que está bien hecho, tanto es que España está muy dividida. Entonces, al producirse a polarización y el partido de, de centro, como le ocurrió a Ana, flaquear, eso lo lleva rápidamente a su extinción. Y, al, y ahora la prueba está en que si Casado seguirá resistiendo y siguiera la sangría del Partido Popular, y aparece que se va. Lo que yo creo que va a ser bueno para el Partido Popular, no, tenga razón o Casado, tenga razón, eh, su, su persistencia en el poder le quitaba eh, popularidad. Es decir, la gente ha tomado partido por ella y no por él, el votante de no la izquierda, la izquierda ha tomado partido porque le interesa para vivir al PP. Pero el votante del PP ha, con razón o sin razón no entro, en eso, no entro en eso. No digo quién es bueno y quién es malo, pero ha tomado partido masivamente por ella. Por pues si esto es así, mantenerse significa que hay una sangría. Pero a lo que íbamos, esos votos no irán a Ciudadanos. Si el Partido Popular no se recompone ahora, parece ahora que con el anuncio de que se marcha casado va a parar la sangría, por lo que yo noto en las provincias por lo que voy, porque yo estoy haciendo visita pastoral a muchas provincias con mi libro. Entonces, eh, si se para la sangría, si no se para esa sangría, los votos van, en mi opinión, los del PP. La mitad Vox y la mitad la abstención. Ciudadanos no, no. Si Ciudadanos tuviese ahora 60 diputados, un montón de votos iría a Ciudadanos. Pero la gente en España es normal, es humano, votamos útil. Entonces, el que odia a Pedro Sánchez dice hay que votar al que puede parar a Pedro Sánchez. Y el que piensa que todo menos el PP, pues hay que votar. Entonces, eso perjudica a los partidos de centro, a no ser que estén crecidos. Pues eh, muchísimas gracias. Antes de despedir a, al embajador Inocencio Arias, quiero recordarles que el libro que hoy se presenta aquí, no hemos hablado de Cecilia, esta España nuestra, eh, eh, se está vendiendo en la entrada y ahora lo firmará. Así que muchísimas gracias, señor embajador, y que sepa que en el Ateneo de Santander tiene su casa para volver cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias.